Hola amigos, soy Claudia. Yo les vengo a traer una oferta pequeña que hice en Walgreens. Esta semana la empecé con $3 en Register Rewards y no tenía puntos para usar en esta orden. Y tampoco quería pagar con puntos porque iba a recibir puntos por hacer la oferta del Big. Y voy a empezar por las ofertas que son facilitas. Para esta compra utilicé dos tipos de reembolsos. Utilicé el Checkout 51 y también utilicé el Ibotta. Y les voy a dejar mi número de referencia para el Ibotta si quieren unirse a mi equipo. Cuando ustedes crean una cuenta nueva con Ibotta y redimen su primer rebate en menos de 7 días, ellos les van a dar $10 para su cuenta. Cuando ustedes tienen $20, los pueden sacar y comprar una tarjeta de regalo o pueden mandarlo para su PayPal. A mí me encanta esta aplicación y entre más somos en el equipo, más rápido podemos acumular dinero para subir de niveles. Hay diferentes niveles por mes. Y voy a empezar por las ofertas que no tienen mucha dificultad. Tenemos el jabón OxiClean. Estos de aquí cuestan a $3.99. Y nos llegó un cupón de $2 en la compra de uno, haciendo cada uno de los jabones a $1.98. Este jabón lo hemos podido encontrar más barato, pero si ustedes no tienen jabón y necesitan jabón, esta es una buena semana para conseguir el jabón. El cupón salió en el Smart Source del agosto 27, así que buen precio en el jabón. La siguiente oferta que compré fue en los productos de Febreze, que están a 2x6. Tenemos un cupón BOGO que salió en el P&G. Ya no tengo para enseñarles porque solo compré dos periódicos esta semana. Pero el cupón de BOGO es compra uno y te llevas uno gratis para cualquier producto de Febreze. Pueden comprar cualquier tipo de Febreze. Yo a mi esposo le encantan estos para el carro del hawaiano, así que compré, como tenía dos cupones y el límite de dos, compré cuatro productos. Por los cuatro productos, después del cupón me tocaba pagar $1.50 por cada uno, o sea que son $6 por los dos. Para las bolsitas de Ziploc, estas están en oferta 2x5.50 y dice que cuando compramos dos nos van a dar $1.50 de Register Rewards. Y aquí está mi Register Reward que me imprimió por comprar dos bolsitas de Ziploc. Siempre revisen que estén marcadas en su tienda. En mi tienda estaban las bolsas de galón, estaban marcadas para congelar, pero las bolsas de cuarto para congelar no estaban marcadas, así que no las compré porque no sabía si calificaban o no. Pero compré dos de las Ziploc. Para estos utilicé un cupón de $1 que salió en el Smart Source 730. En la tienda vamos a pagar $4. $4.50. Nos van a dar un Register Reward de $1.50. Y yo también tenía un cupón cargado a mi tarjeta. En ocasiones Walgreens nos da cupones que se pueden combinar con esta oferta. Y tenía un cupón de que si yo compraba dos cajitas de Ziploc me iban a dar 1,000 puntos. Así que yo pagué $5.50 menos el dólar del cupón, menos el $1.50 del Register Reward, menos el dólar de los 1,000 puntos que me iba a dar Walgreens. Se me hace un total de $2 por las dos cajitas o a $1 cada cajita. Que se me hizo muy buen precio porque las Ziplocs son siempre caritas. La siguiente oferta fácil es en los productos del Puff. Los productos del Puff, estas cajitas cuestan a 99 centavos. Y tenemos un cupón de 25 centavos que salió en el P&G. Ustedes verán si lo quieren usar o no. Y también tenemos un reembolso de $1.25 en el Checkout 51, que es para cualquier producto, haciendo este una ganancia de 51 centavos cuando redimimos para el Checkout 51. Algunas personas tienen un reembolso de Saving Star de 75 centavos. Yo no lo tengo, así que gratis y ganancia de 51 centavos también se me hizo muy bien. El binder este de aquí lo compré porque lo estaba ocupando para mi niño. Están en oferta a $3.99, pero son del Super Duty, así que por esto no tenía ningún tipo de cupón de descuento ni nada, así que me tocó pagar por él. O sea que si ustedes no lo compran, les va a salir más barata la oferta. Otra oferta que ha estado buenísima, y el mes pasado yo compré muchos cepillos de dientes y esta oferta sigue reseteándose en Ibotta, es en los cepillos Colgate. La oferta de los cepillos Colgate está que si compramos dos productos de Colgate podemos comprar la pasta de dientes o los cepillos. Para estos nos llegó un cupón esta semana de $1. Este es para la pasta de dientes y el cupón del cepillo ya no lo tengo porque lo utilicé. Como les digo, solo compré dos periódicos y está $1 en la compra de cada cepillo de dientes. Y cuando compramos dos,
unidades nos van a dar un register reward de $3. Y aquí está mi register reward que me dieron por comprar los dos cepillos. Por los dos cepillos se nos hace un total de $5.98. Utilizamos dos cupones de $1 que están en el Smart Source del 27 de agosto. En la tienda vamos a pagar $3.98. Le vamos a descontar los $3 del Register Reward que nos van a dar y nos va a costar a 98 centavos por los dos o 50 centavos cada uno. En Ibotta tenemos un reembolso de 50 centavos para cada uno, así que después de que redimimos Ibotta nos va a salir completamente gratis los cepillos de dientes, que es una buenísima oferta. Este chocolatito lo compré porque ayer domingo fue mi cumpleaños y Checa51 me regaló, me decía que me iba a dar $1 para cualquier dulce o chocolate o pastel o pastelito, lo que yo comprara me iba a regalar $1. Así que compré este chocolatito que me costaba 39 centavos y Checa51 me va a dar $1, haciendo este una ganancia de 61 centavos. De todos modos era gratis porque me lo estaba dando por mi cumpleaños. Y la super oferta que está ahorita en Walgreens. Esta oferta no está marcada en el circular, pero en mi tienda estaba marcado que si comprábamos $10 en productos de Big, nos van a dar 3,000 en puntos. Para estos todavía tenemos un cupón que se vence el 2 de septiembre y salió en el Smart Source el 6 de agosto y es de $3 para cualquier producto de Big. Cuando compramos los tres, estos Big Soleil, tiene que ser esta marca, Big Soleil, estos cuestan a $4.29. Cuando compramos tres se nos hace un total de $12.87 por comprar los tres. Vamos a utilizar tres cupones de $3 que salió en el Smart Source 6 de agosto. Nos va a descontar $9 de la compra de $12.87. En la tienda vamos a pagar $3.87 y nos van a dar 3,000 en puntos. Para esta orden no queremos pagar con puntos porque la promoción dice spend, que significa gasta 10 y te vamos a dar 3. Si dijera compra 3 y te damos 3, ahí sí podemos usar puntos, pero en esta orden no la vamos a pagar con puntos. Vamos a comprar 3, usar 3 cupones, pagamos $3.87 y nos van a regresar 3,000 en puntos, haciendo cada uno de los productos 29 centavos en la tienda. Y tenemos un reembolso en el Checa51 de $3 para un producto y se puede hacer límite de 2 veces. Así que vamos a recibir $3 por uno y $3 por el otro. En la tienda, después del reembolso de los puntos, pagamos 87 centavos. Pero en el Checa51 recibimos $6, haciendo este una ganancia de $5.13, que es una excelente oferta. Y también cuando yo pagué, me imprimió este cupón de que si gasto 25 me van a dar 7,000 en puntos. Este lo voy a usar. Me voy a esperar a ver si la promoción del Big Soleil se resetea en el Checa51 y voy a poder ir y hacer esta oferta otra vez con estos para que me den mis puntos. En total, mi total por todo esto fueron $24.45. No utilicé puntos para pagar y tenía un register reward de $3 de la semana pasada y utilicé los cupones que ya les mencioné para cada producto y recibí 6,000 en puntos, 3 por esto, 1 por esto y aparte me dieron un bono de $1, así que en total fueron 6,000 en puntos que recibí en esta orden. Aparte recibí el register reward de $3 y el register reward de $1.50, haciendo mi total en reembolsos de Walgreens $10.50. Después redimí mi recibo a Ibotta y en Ibotta recibí $1. Y en el Checa51 voy a recibir $8.25. Mi total fueron $24.45 de todos mis reembolsos y puntos y register rewards. Yo recibí $19.75, haciendo el valor de todos mis productos $4.70 por todo, que a mí se me hizo un excelente precio y ya tengo puntos y ya tengo register rewards para usar para obtener más puntos. Si les gustaron estas ofertas, suscríbanse a mi canal para que yo les pueda seguir trayendo más. Regálenme un like y déjenme sus comentarios. Yo siempre trato de responder las preguntas. Si tienen preguntas, ninguna pregunta es mala. Todos tenemos que empezar por algún lado. Así que muchas gracias y nos vemos pronto.